Muy buenos días, muy buenos días a todos nuestros cibernautas, televidentes y todos aquellos que nos siguen a través de nuestras diversas plataformas como Transición, como revista Red Testimonios y como la revista Nuestro Enrique Contacto Policiaca de Martín Vázquez. Este día tenemos el capítulo 12 de Los Comentaristas. Hoy seguimos analizando el caso de las elecciones 2022, que cada día se ponen interesantes por un lado y por otro lado desangeladas campañas, la de los candidatos. Martín Vázquez, de la revista Contacto Policiaco. Efectivamente, amigo, pues ya estamos nuevamente reintegrados con ustedes para seguir informándole a la sociedad que tiene mucho interés de saber la verdad, una sociedad que ya no se deja engañar, una sociedad que sabe realmente qué hacer y cómo hacerlo. Ya estamos casi en el ombligo de la campaña. Es correcto. 25 días de campaña que han habido, y ha habido de todo: cubetazos, bancazos, patadas de ahogado, y entre muchas cosas. Hasta piquete de ombligo. Más van a venir. Y piquete de ombligo, porque faltan 5 días para que sea el ombligo completo. Exacto. ¿No? En 5 días. Pedro Norte, la revista Red Testimonios. Buenos días, pues nuevamente, efectivamente, como comenta Martín, ya tenemos 25 días, ¿no? De campañas para la gubernatura y pues un poco menos de las para diputados locales. Efectivamente, pues cada vez que pasa vemos que los golpeteos son más acentuados. Ahora vemos que Laura pues ya se fue a la yugular contra Mara, y ya antes decía ese una persona y no nombraba. Ahora directamente ya Mara, le puso nombre y apellido. Ya le puso nombre y apellido y vamos a comentarlo. La revista Enrique Vial, Transición. Hola y gracias a Cancún Chane por el espacio. Sí, estamos ya casi a la mitad del proceso electoral, vemos patadas de ahogado, vemos que ha aumentado un poquito la guerra sucia, el doctor Pech no ha dejado la guerra sucia a pesar de un supuesto oficio que hubo del IFE. INE. Del INE, perdón. Y ahí siguen ahorita, comienzan igual la guerra sucia con los candidatos a diputados locales, ya se comienzan a pelear. Y más en el 2, que va Morena contra el Verde. Van independientes, van separados y ya se comenzaron a pegar hasta con las cubetas. Nunca, las formas no cambian, los políticos son los únicos que... las formas no cambian, los políticos son los que cambian. Vemos ahora que la guerra social que ha iniciado Laura Fernández es lo que había pasado en años anteriores, autodestrucción de lonas, Martín. Efectivamente, amigo, creo que las mañas y las costumbres las convirtió en un hábito del cual no puede ella erradicarlo. ¿A qué me refiero? El PRI. Esa era la forma como operaba. Entre ellos mismos se atacaban, se disfrazaban. El caso es ahorita de esta amiga, de Laura Fernández, la candidata a gobernadora por el PRD y PAN. Pues bueno, ella va, manda a su propia gente a destruir las lonas y luego dice, como tú dijiste, ya le puso nombre. Fue Mara Lezama. Pero ¿cómo podemos decir fue Mara Lezama si no hay una prueba, si no hay algo que la incrimine, la responsabilice de ese delito? Solo por el simple hecho de que se les quitaron las lonas en un lugar donde se encontraba. Bueno, lamentable, triste, pero así es como está operando Laura Fernández Piña. Se está ella destruyendo a sí misma y culpando a otra persona. Lo que viene, que cada día vaya más para abajo y para abajo y para abajo, y ha entrado en un acto de desesperación. Como dijo el compañero Pedro no hace rato, es muy cierto. Antes decía la candidata del partido Morena, ahora ya no, ahora va directo con nombres y apellidos. Mara Lezama es la corrupta, Mara Lezama es la que destruye lona, Mara Lezama es la que no pudo en 4 años con el gobierno del municipio de Benito Juárez, cuando en realidad ella estuvo 5 años en Puerto Morelos y creció la delincuencia, creció los asesinatos, los robos, los despojos. La policía municipal se volvió un asco en Puerto Morelos. Y ni qué decir de los recursos del ayuntamiento. Imagínense,
de esos 90 millones de pesos, ¿dónde están? O sea, no podemos hablar de un acto de corrupción o desvío de recursos cuando la señora candidata está peor. Ayer Pedro estuvo en Depresarias, Laura Fernández, y parece que fue un lugar donde fue a quejarse de la candidata Mara Lezama, diciendo lo que ha hecho y que no ha cuidado bien a Cancún, que hay recursos que no aparecen. ¿Hubo molestia por parte de las empresarias? Sí, parece que fue un departamento de quejas. Exactamente. No se trató de pues, no, una reunión para conocer qué es lo que realmente va a hacer, sino que fue a denostar. Y entonces las empresarias como que se quedaron así. Y te voy a decir una cosa, estuvimos nosotros presentes en la reunión con Laura, estuvimos con Mara, estuvimos con Pech, ¿sí? Ya Nibardo pues no llegó al último momento, Leslie llegó muy temprano, no tuvimos la oportunidad de estar en esa reunión. Y efectivamente cuando ella estuvo, las empresarias, había que en su momento, vale, se retiraron. Se retiraron, creo que ya no les gustó la forma en que ella se fue a denostar, y entonces muchos vimos que empezaron a salir y estaba el refrigerio y nadie tocó nada. Dices, pues, ¿qué hacemos? Como que dices, oye, hay esta mujer, pues queremos ver qué puede hacer por el empresariado que se queja de que fíjate que oye, que los impuestos, que esto, que lo otro. No vino a proponer, simplemente se vino a lamentar, y eso no le gustó a las mujeres empresarias. Ellas querían ser escuchadas. Sí, pues ellas que presente una temática, sí, ¿no? Y decía, ¿cómo me vas a resolver este problema? Sí. Yo, empresario, invierto. Pues tienes el tema de la basura, ¿no? Porque siempre hay quejas del tema de la basura, el tema de la inseguridad. La inseguridad, los derechos de piso que le están cobrando todos los empresarios, que han cerrado muchos negocios a causa de eso. Demasiados negocios. ¿Qué vas a hacer, candidata? ¿Qué vas a hacer de llegar a la gubernatura? ¿Qué vas a hacer por ese empresario? Denostar sin fundamento, estás arriesgando hasta una candidatura, Enrique. Volvemos a lo mismo. En los primeros capítulos comentábamos que la guerra sucia de Laura pues era autoinfligida por parte de ella. Ahorita no puedes ir a un foro donde tienes que dar propuestas a quejarte de tu contrincante porque va muy arriba de ti. Es lo que hablábamos también en un capítulo pasado sobre el debate. Un debate entre los candidatos a la gobernatura pues no puede ser uno solo, porque en el primero van y se atacan, se acusan, se arrancan las uñas, los pelos y todo. Y no hay ninguna sola propuesta que sea viable para el gobierno y para los ciudadanos y para los empresarios. No hay una sola propuesta que hayas escuchado en la mesa de Laura Fernández, ni del doctor Pech. Y Nibardo parece que no da brillo, no da luz. Pues puede dar la sorpresa, Nibardo. Está haciendo una campaña muy en el centro y muy hormiguita. Muy hormiguita. Sí, ¿a qué me refiero que puede dar la sorpresa Nibardo Mena, que puede ocupar hasta el segundo lugar? Es increíble porque hubo una conferencia, ¿no? En EMAS, donde cual llega hoy precisamente las estadísticas, donde se muestra el crecimiento de Nibardo, a pesar de que no hace ruido, como que no camina, pero según las encuestas, ya está subiendo, incluso hasta el doctor Pech tiene un porcentaje ya un poco más elevado. Nibardo empezó con un 1%, ahorita ya tiene un 11%. Pech empezó igual con un 6% y ahorita ya tiene un 12%, y eso Laura no la ha visto. Ella se ha mantenido en el 19, incluso a veces hasta baja. Hay encuestadoras que la ponen un poco a la baja, y eso es más preocupante para el partido, porque también aquí mencionamos, donde cuando creo que Jesús Zambrano dijo, creo que nos equivocamos de gallina. Como diría Marco Cortés, de yegua, ¿se acuerdan? Así le dijo en la conferencia de prensa. Caballo que alcanza a ganar, no, en este caso sí llegó la que tenemos. Y a Laura no le gustó nada ese. Hubiera habido contienda si hubiera sido Palazuelo el candidato. Sí, ya lo hemos hablado, o sea, es la única forma. Es que la verdad que no sé por qué siempre los mismos. Los intereses de poderes, o tienen miedo que llegue otro que sí realmente llegue a gobernar y los meta a la cárcel. Por eso pelean el hueso. No es porque necesiten el dinero, no. Necesitan el poder. El poder. Necesitan el poder porque ellos sin poder no son nada. Ellos sin poder tiemblan. No sienten esa adrenalina. Y gobernar por gobernar no tiene sentido. Pero como había dicho, Laura dice, el que acusa tiene la obligación de probar, pues, ¿sí? Tiene que tener pruebas. Entonces en este caso creo que se le está revirtiendo, porque eso de que, oye, me están bajando mis espectaculares, mi lona, me la están destruyendo. Aquí en el Face se ha estado replicando, donde ella
se ve, ¿no?, que un ciudadano está arriba y se le identifica como seguidores de ella, donde están bajando las lonas, y eso también dice, oye, no, pues como que tú los mandas a hacer y después acusas a otra persona. Entonces ahí hay una acusación que se le está revirtiendo. Y aparece una triquiñuela ya usada en elecciones anteriores, y muy vieja. Ya recordemos que... De los viejos de Clint. ¿Te acuerdas de Félix? Incluso que Félix en su tiempo, cuando creo que quiso ayudar a Beto Borghi, se fue, iba a las colonias y decía a sus líderes, háganlo así, y él mismo le grabaron donde él mismo bajaba los espectaculares. Una noche. Contrarios. Una noche triste. ¿Sí? Entonces, esos son esas jugarretas que se hacen y después acusas al contrario. Y sobre los candidatos a diputados, esos sí no dan brillo. Hablan ausente en cuanto a los medios de comunicación. No se ven entrevistas en el Face. Mandan muchísima información a los medios para que le publiquen, pero... En las calles no se les ve. Incluso ya comentamos acá y lo reiteramos, de que ellos mismos están haciendo el montaje, ¿no? Donde estuve en la colonia, tal, cuando le van a su oficina, ¿no?, y nada más pegan su foto con la parte la de fondo, ¿no?, de una colonia. Del 2, Fuerza por México, ¿no? La candidata de Fuerza por Octubre. Fuerza por México, ¿sí? Odalis. Odalis, que le pone una calle vacía de terracería y le pegan su foto, ¿no? El Photoshop. Pero muy mal hecho, porque pues se ve inmediatamente. Un Photoshop. Híjole, ¿no? Un diseñador. Hasta eso. Yo creo que ni eso tuvieron para pagar, porque la situación está muy mal con ello. Y por cierto, ya hay fechas para los debates, es del 16 al 20 de mayo, que deben de debatir ellos. Pero, ¿qué van a debatir? ¿Qué van a debatir? Si no salen a visitar a la gente, ¿qué van a hacer? Sí, de hecho hoy debe emitir el IECRO de manera oficial la convocatoria para invitar a todos esos candidatos a diputados que se inscriban en el proceso del debate, que es del 16 al 20, como bien dice Martín, y el 21 es el de la gubernatura de Quintana Roo. Por cierto, la última ocasión que estuvimos aquí presentes en el programa anterior, estuvimos de invitado a Ramiro de la Rosa Bejarano, no tuvimos oportunidad de platicar. ¿Ustedes qué opinan del programa que presentó Leslie Hendrix sobre o te protejo o te pago? ¿De dónde va a ganar dinero? El Estado. Es que esto es un asunto... Pero no puede decir te pago porque... Ella explicaba que la ley está contemplado. Está contemplado. Que nadie hace caso de ello. Como dice, hay tantas leyes que nadie lee detenidamente. Oye, lo que pasa es que sí existen esas leyes, pero como lo hacemos cotidianamente, peleate con el gobierno es peleate con la pared. Tú te metes una demanda y ellos te meten otra demanda, y que si tú dices ellos te contestan, y es un caminito que no termina, y que llegas al último momento de decir, ya es fácil, lo dejo. Entonces no es tan fácil. Ahora, ¿qué es lo que debe proponer no solo Leslie o qué debe hacerse en la legislatura? O cómo se debe hacer cumplir esa hacerlo ley. Más simplificado, ¿sí? O sea, que mira, te caíste, incluso yendo en tu coche, se avería tu vehículo porque hay un bache, también lo contempla la ley, pero vas a reclamar que te paguen, no hay para cuándo. Simplificar ese paso, donde la ley diga efectivamente, o sea, que cayó tu vehículo al bache, le tomamos una foto, tráeme dos testigos, le hacemos un proceso simplificado, no un proceso que se vaya ampliando por una llanta, ¿no?, que te costó 600 pesos, 2000, y te llevas un proceso de 5000 con un abogado. Ya no es ganancia. Y dices, oye, ¿para qué? Entonces mejor lo dejas. Entonces, eso es lo que hay que legislar. Inclusive. Hacer un proceso. Simplificar ese trámite. Simplificado. Perfecto. Enrique, ¿qué opinas del programa? Está proponiendo. Son programas buenos, pero tendría que generarse un consejo ciudadano para vigilarlos y ver que se lleven a cabo. El problema es, siempre ha sido, el problema es el interés de los políticos por hacerlo. Pero hay muchos programas muy buenos que están frenados y que por falta de un consejo no los pueden llevar a cabo. Y no le puedes dejar a un gobierno que se haga cargo él de todo porque nunca te cumple y siempre te trae largas. Así es, tiene que ser particular, como acaba de decir, un consejo. Un consejo. En este, mira, la situación es bien clara. El gobierno nunca te va a pagar. Primero, si el juez determina que eres responsable y te sentencia a la reparación del daño económico, se le notifica al ayuntamiento por conducto de su departamento jurídico, y llega, y ahí se queda, abren la gaveta y guardan eso.
entran en rebeldía. Termina la administración, se va esa, basta hacer que, oye, es que me debe, ya gané. Y así se van sucesivamente pasando, y nunca van a terminar de pagar. Pero hay propuestas como esa. En el embargo, cuando el bueno, ya entró en rebeldía, no pagó, embárguenle una caja. Y el ingreso que va entrando, lo vas recaudando y vas sacando tu parte proporcional. Ya una vez que lo tengas, bueno, vuelves nuevamente, ¿sabes qué? Ya me cobré. ¿Pero cuánto te tarda ese proceso? A eso vamos. El proceso es largo. ¿Cuánto te tarda? Porque entre el mismo sistema de gobierno, económicamente, es carísimo, Pedro. Es caro. Un abogado de civil, para llevar un caso, vamos a hablar de un policía, por ejemplo, ¿no? Que denuncia en la junta de, eso ya no sé, eso es laboral, en la defensa del trabajo, por mínimo, la entrada mínima son 10,000 pesos que te cobran. Bueno, lo que aquí sí vemos es que pues la única que ha hecho una propuesta más clara es Lady Henry, sobre algo que beneficiaría a los ciudadanos del municipio y del estado. Y aparte, pero ponerlo en la mira del ciudadano también es diferente, porque como dice Pedro, hay leyes que defienden a los ciudadanos, pero si sí, nadie habla de ellos. Exactamente. Más sale a las publicaciones. Son leyes muertas. Incluso tenemos, acuérdate que estamos hablando igual de los jueces cívicos, tenemos un juez administrador, lo tenemos ahí en la región 96, es municipal, donde ahí dirimes tus problemas vecinales, dirimes tus problemas, como en este caso municipal, o sea que pues se me pinchó una llanta por culpa de la pero mientras no te toque el juez de la carcelera, que te va a meter para adentro y en vez de solucionar, te encierra. Este no se usa. Muchos los desconocen. Desconocen, sí, porque desconocen. No hay una promoción por parte del propio ayuntamiento para que no el ciudadano conviene. Ocupe esos servicios. Pero también los ciudadanos tienen la culpa porque no tienen que, no todo el tiempo la autoridad les tiene que decir. Están acostumbrados a que la autoridad les diga, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Pero si los ciudadanos fueran preocupados, ellos tendrían que averiguar, oye, espérame, que yo tengo un problema, ¿cómo lo puedo resolver? Claro. Y buscar el caminito. Yo creo que si entran a la página del ayuntamiento, ahí van a encontrar todos los servicios que ofrece el ayuntamiento. Claro. Ahí está. Incluso, a mí me parece interesante ese de que si no te protejo, te pago, porque pondría la mira al gobierno y dije, si ya demandaste y la autoridad no te cumplió, te tiene que pagar. Eso obligaría al gobierno a cumplirte, porque el gobierno tendría que pagarte. Claro. Es como en otros países que hacen un bache y te pagan la llanta, te pagan todo. Exactamente. Aquí que hacen un bache y te cobran todavía el pavimento que dañaste. Ah, rayaste el piso, te dice el elemento de tránsito. Aquí es al revés. Por lo tanto, te vamos a consignar al departamento jurídico para que hagan un avalúo. ¿Cuánto vale ese piso y tú vas a pagar ahora? Te lo cobran y nunca lo reparan. Y nunca lo reparan. Y no lo reparan. Te cobran el poste chocado y nunca lo cambian. Ahí queda. Sí. ¿Dónde quedó esa lana? Es una corrupción enorme en todos los niveles de las autoridades, no nada más en un nivel. En todos. En los tres niveles, que es el municipal, el estatal. Ahora esa propuesta sí es interesante, pero hacerla efectiva. Exactamente. Que sea efectiva. Porque ¿y cómo no es efectiva? Porque nosotros tenemos el derecho del contribuyente, ¿no? Y también para el contribuyente, no sea, ¿no? Una bronca. Que la autoridad no sea juez y parte, que dice si yo te no te cuidé, yo te pago, pero al arbitrio de la autoridad, cuando viene a hacer un consejo ciudadano, que espérame, tú eres el mediador, de acuerdo a lo que se echó a perder, donde hay un representante de cada sector social, y vas a ver que es diferente, porque entonces sí llegaría el programa social a donde tendría que llegar. Exactamente. Es la única forma. Enrique, quería un último comentario sobre elecciones 2022. Pues yo veo muy apagadas las campañas de los diputados, no veo tanto movimiento, la gente no le está respondiendo, y esperemos que el proceso electoral no nos lleve a tener una baja votación. Pedro, ¿no? Último comentario sobre elecciones 2022. En cuanto a las diputaciones, vemos que sí están muy, muy lentas. Apagadas. Apagadísimas, la verdad, sí, hemos incluso dando vueltas y vueltas, porque la mayoría no nos llegan las agendas. En segunda, pues nosotros como reporteros siempre andamos en las calles girando de aquí para acá, colonias, regiones, y no vemos a un alma pidiendo el voto. No, ¿dónde estarán? ¿Quién sabe? En cuanto a las gobernaturas, pues ya están definidas de acuerdo a las encuestas, de acuerdo a la percepción ciudadana, de donde tú asistes a un evento y ves cómo está la efervescencia para X candidato, ya está definido. Martín Vázquez. Efectivamente, estas candidaturas de diputados parece que no existen, no se ven, es más,
la gente antes usaban gorras, playeras, banderines, ahora, si al caso, sacan la camiseta. 10, 20 camisetas nada más para el equipo, pero a la gente no les dan nada. Y en cuanto a la gobernatura, la candidatura para gobernador, lo que sí es bien cierto es que hay dos candidatos que van en primer lugar. En primer lugar, en ataque contra la puntera. Eso sí te lo creo, digo. Sí, van en primer lugar en ataque contra la puntera, que es Mara Lezama. Sí. Mara Lezama. Parece que eso está peleando, ¿no? Sí. ¿Quién quiere ese lugar? Ahora, voy a esto. Si tú quieres ser un segundo lugar, atacando, difamando al primer lugar, no vas a conseguir más votos. Al contrario, vas para abajo. Pero si en lugar de atacar, hicieran propuestas que va a convencer al ciudadano, en lugar de irse a quejar, dieran ellos un tríptico. Mira, aquí tengo esto. La ciudadanía sí lee. Entonces, podría emparejarse o empatar o rebasar. Pero Laura Fernández desde un principio sabemos que ella está participando para perder. Porque la licencia la pidió exactamente, se vence su permiso el 5 de junio. A las 6 entra a trabajar porque no quiere perder ni un peso en la. No, y ya mandó el oficio de que ya va a regresar el día 6. Entonces, la señora, ¿para qué se desgasta? ¿Para qué? Le puede dar un derrame facial. Un soponcio. Le puede dar un derrame facial, puede quedar mal, Dios no lo quiera, no se le desea un mal a nadie, son seres humanos. Pero pues están buscándolo. Y no va a haber poder humano que cambie su mentalidad porque. O alguien no le parece, no, no, derrame. Parece, Pedro, eso le cuesta al pueblo. Parece, Pedro, que, que es la señora como que. No sé, de repente. Se enfermó de malicia porque ya el ataque es más directo contra Mara Lezama. Y Pech, cuando habla de Mara Lezama, ya hasta tiembla. Le tiemblan las quijadas, nada más mencionar el nombre. Yo creo que necesitan ver un psicólogo. Sí, para que realmente cuando termine la campaña se vayan relax a su domicilio. Amigos cibernautas y televidentes de Cancún Channel, de Transición, de la revista Red de Testimonios y Contacto Policiaco. Soy Sergio Masté y tenemos una cita el próximo sábado a las 11 de la mañana con Martín, Pedro y Enrique. Nosotros, hasta la próxima. Perfecto, buenas.